Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregan el 60% de sus armas en una aldea del departamento del Cauca. Los miembros de la misión de observación de la ONU que supervisan el proceso de paz están encargados del inventario. Pablo Catatumbo, comandante de las FARC, resumía así este gesto que ilustra el fin de 52 años de violencia. Las FARC queremos mostrarle al país y al mundo que estamos cerrando una página de la historia de nuestro país y empezando a escribir otra, la de la paz. En la foto faltaba el presidente colombiano Juan Manuel Santos, que no pudo acudir a la zona de la entrega porque el mal tiempo lo impidió, pero siguió el acto en directo desde Cali. Este acuerdo ha sido un buen acuerdo. El proceso prevé además la reincorporación de los más de 7.000 excombatientes de las FARC a la vida civil de aquí a agosto. Después se convertirán en una fuerza política organizada.